Invasor Sim. Tormento de hoy, la noche de padres y maestros. La noche de padres y maestros. Justo como está tu cabeza, antes de la gran explosión, no había nada. Y afuera, ¿dónde está aquella ardilla? No había nada. Ni aquí tampoco había nada. Nada. Y cerca de ese árbol donde está el perro, nada. ¡Qué mentira, loco! No olviden que hoy es la noche de padres y maestros. Es obligatorio que todos traigan a sus padres a la cafetería. Yo nunca acepté esta noche de padres y maestros. ¡Claro que sí, sí! ¡Oh, miente! ¡Miente! Porque aquí se graba todo, loco. ¿Por qué te resistes para algo tan tonto como... Aquí se graba todo, loco. Apuesto que no sabes lo que son los padres. Yo creo que no, ¿o sí? Claro que sí, lo sé. Se va a fabricar a dos. Bienvenido a la vida, Infante Irke. Repórtate a trabajar. Te quiero, invencible brazo robótico. No. Joder, quiero ver, Bienvenido a casa, hijo. Ah, oh, ¿está la señora de la casa? Sí, yo soy la señora de la casa. No te lo sientes. ¡Ah, qué programación de mierda! ¿Qué voy a hacer? Tengo pocas horas para esa cosa de padre sin maestro. Los padres falsos no son para esa clase de servicios. Es una programación de mierda. Y que no se hagan tan robóticos, loco. ¡Qué mierda! Me encanta este programa. ¿Yo? Blogger. Un padre robot debe aprender comportamiento materno apropiado de este video. ¿Paternidad película apropiada? Asegúrate de que vean todo el video, girl. El éxito de nuestra misión depende de ello. Joder. ¿Quién te corta el cabello? Volvemos a nuestra película actual, El Piquete de la Muerte. ¿Todo mal, Te piqué con el dedo. Están recibiendo información que no deberían recibir, loco.
¿Estás listo? Bueno, tenemos que irnos. Sí. Estamos orgullosos de ti, hijo. Y te queremos, hijo. Ay, me encanta este programa. Joder, loco. Joder. Hola, niños. Su papá. No sabía que era una cabeza flotante. No lo es. Papá está muy ocupado y no pudo venir en persona. Transmite en vivo desde su laboratorio en la ciudad. Oigan, mi papá también era así. Yo los entiendo. Me da mucho gusto conocerlo, profesor. Soy el señor Elliot, maestro de su hija Gas. Disculpe, pero estoy muy ocupado. Probamos una sustancia muy inestable. ¡No! ¡Hiciste mal la mezcla! ¡No! Siempre he pensado que esta reunión es lo que me... ¡A la mierda! Cine. ¿Qué te pasa? Mi mamá no deja de hablar de mí. Y eso me da mucha vergüenza. Al menos no está mostrando las fotos. ¡Uy! Tienes que ver estas no, fotos. ¡No, brother! Eso es lo peor, ¿eh? Eso es lo peor. ¿Está Billy llorando cuando lo expulsaron del equipo de soccer por llorar mucho? Es difícil quitar las manchas de pasto de los uniformes. Los deportes no lo son todos. Sé que su hijo encontrará algo en lo que sea bueno. Eso es cierto. Oigan, prueben una galleta. Mi esposa las horneó. Gracias, Ted. Diarrea. ¡Ay, no, cielo! Tú tienes... ¿Qué? ¡Diarrea! Tengo lo que necesitas. Se fue a la mierda todo, loco. Mamá, creo que deberíamos ir a casa. No me digas que fue un vecino. A tu habitación. Oye, ¿se siente bien tu papá? De volada se notaba que iba a ser una mala idea, loco. Que es un robot. En la guerra. Era mi brazo para exprimir. Se llevaron mi brazo para exprimir. ¿Por qué mi brazo para exprimir? ¡Deje de picarle la cabeza a mi mamá! Mamá, tenemos que irnos a casa, por favor. Mamá, vámonos. ¿Tú estás enojado? Sí, y que venme a casa. Sé lo que te puede animar. ¿Qué coño vieron, loco? ¡Miren todos! ¡Miren! ¿No ves que esta mujer sufre un severo trauma por dedazos? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Un trauma por dedazos! Le van a dar una aspirina. Déjenme adivinar. Nadie vio eso, ¿verdad? Oigan, ese niño está tirando el ponche. Le cayó la ley. Por pendejo, loco. Sentirán miedo en el paseo de la ruina.
El paseo de la ruina. Brother, la mala suerte que tiene Deep es comparable a la mala suerte que tengo yo en la vida, loco. ¡No te necesito! Listo. Lo mejor de la tecnología de guía, Tilken, y yo lo he mejorado. Con estos adelantos, Girl, no habrá nada que no puedas encontrar, ninguna situación de la que no puedas sacarnos. ¡Abejas! ¿Por qué tiene un panal en la cabeza? Joder. Bien, girl. Ahora algo más difícil. ¿Dónde está el planeta Plorch? Joder. Muy bien. Ahora, ¿dónde está nuestro planeta natal, Irken? Perfecto. Muy bien, girl. Esto amerita una prueba de campo. Vayamos a la ciudad más cercana y nos perderemos por completo. Pará, pero déjete poner. Joder. Me perdí, loco, me perdí. ¿Dónde coño estábamos? Es que le pico a... Soy malísimo para picarle estas cosas, loco. Aquí. Soy yo. Usarás el chip y nos traerás a casa. Vuelve a ponerte tu disfraz. He ideado un nuevo disfraz aún más inteligente para mi persona. ¿Lo sientes, girl? ¡Vagabundo! Estamos rodeados por el peligro y... ¡La demencia! ¡Me gusta la demencia! ¡Para! ¡Dejen de poner mi foto, loco! ¡Demencia! ¿Es un chihuahua eso? ¿Eso era un chihuahua? Se puso... Se quitó esa wea y se puso el panal de abejas, loco. La cosa es alergia. Ay, ¿por qué hiciste eso? No cambié mi paquete. No, peor. Peor. Están perdidos. Pobrecito, está llorando. Es un descarado, loco. Es un descarado. Pedazos de metal para fabricar una brújula, usando los campos magnéticos de este planeta en su contra. Ahora, mira el poder de mi brújula. Me quiere. La brújula no sea la mejor herramienta para esta situación. ¿Por
¿Un chileno? ¿Lo vieron? Yo jamás caeré tan bajo como para pedirle ayuda a los humanos. Dices tonterías, girl. No necesitamos ayuda. ¿Qué es tal del autobús? Excelente, girl. Usaremos uno de sus propios medios de transporte para vencer a esta repugnante ciudad. ¿A dónde crees que vas? A mi hogar. No me moleste, esclava. No vas a ninguna parte sin pagar tu cuota. Cambio exacto, por favor. ¿Cuota? No es un paseo gratuito. ¡Esclava, le dice! ¿Espera que pague por subir a esta sucia máquina? ¿Tiene gusanos cerebrales? ¡Uy! Bien, no necesito su autobús. Usaré el poder de su sol para encontrar mi camino. Fenómeno. ¿Iremos a casa en el sol? No, Gear. Usaré el sol de la Tierra para determinar hacia dónde es el oeste. El sol de la Tierra siempre se mete por el oeste. Observa cómo te sorprendo. ¡Se va a quedar ciego el pendejo! ¡Un momento! ¡Estoy ciego! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, estoy ciego! ¡Ay, de algún modo pusieron trampas en su sol! ¡No puede verlo! ¡Ay! ¿Cómo debe doler eso? Un obstáculo menor, girl. Iremos a casa en poco tiempo. Solo esperaré a que vuelva a crecer bien sobre mis ojos. ¡Ustedes conmigo, loco! ¡Qué gozo escuchó eso! ¿Cómo se la complica, loco? ¿Por qué no roba? ¡Ay, mierda! ¡Qué desmadre de tráfico! ¡Huele a excremento! ¡Ya no puedo soportar este autobús! ¡Monstruo! ¿Cuál es el problema de estas personas? ¡Este sitio implora ser destruido! ¡Hija! ¡Me gusta destruir! ¡Girl! Tengo un plan. Los implantes oculares son obligatorios en los invasores. Desde la cima de ese edificio, mis increíbles ojos podrán ver nuestro vecindario. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Helado! ¿Brother, se la complica demasiado? ¡Ay, pero por qué entró un banco! Déjeme pasar, sí, por favor. ¡Lárgate! Escaleras. ¡Ah! ¡Es él! ¡No! ¡Es el chaparro que les dio el dinero! Literal, loco. Lugar que vaya, lugar que me reciben a mí. De esa manera, loco. ¡A él!
Lugar que vaya, el lugar que me reciben así. ¿Por qué le hizo como gato si era un perro? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedaste sin combustible tan pronto? Yo lo tiré. ¿Lo vaciaste? ¿Por qué? Porque no cabía el atún. ¿Qué fue ese final, loco? ¿Qué coño fue ese final?